tal? Aquí estamos, como siempre, como cada 7 días para el repaso de las lonjas en Agronews Castilla y León. Ya saben que pueden seguir nuestra actualidad, además de la página web, en el newsletter, también en el canal de YouTube o a través de las redes sociales, entre otros. En la parte de la actualidad les vamos a hablar del invierno, que ya ha llegado este viernes a las 11 y 20 de la noche, poco después de las 11 y 20, y cómo se esperan las próximas jornadas, también importantes para el campo. Semana de subidas, como toca estos días, en los lechones, tostones y ovino, bajadas en cereales. En zona verde sube por segunda semana consecutiva la avena 3 euros, en Salamanca hasta los 152 y 5 euros en Segovia hasta los 155. Ascenso también de 1 euro en forrajes, donde la paja se queda a 48 euros tonelada y a 49 en Segovia. Ya en carnes suben entre 1 y 3 euros la pieza de lechón, que se queda a 46 en Salamanca y Zamora, a 38 en Lerma y a 47 en Segovia. La unidad, en este caso en el tostón, sube entre 2 y 3 euros, cotiza a 34 en Salamanca y a 33 en Zamora, mientras que la mayor subida, pues como sabemos, será en ovino, sube entre 40 y 50 céntimos y se coloca entre los 4,65 el kilo en Salamanca y los 6,20 el León para las piezas de 11,1 y 13 kilos. En zona naranja se mantiene el porcino de cebo entre 1,03 y 1,97, el vacuno entre 3,74 y 4,13 y el ibérico, que repite en la lonja salmantina, en la horquilla de los 1,87 y 2,01 euros el kilo. Y ya en zona roja, bajada de entre 1 y 2 euros en todos los mercados de trigo y cebada. El trigo está en Salamanca a 192 la tonelada, en León a 185, Zamora a 184, Lerma 186 y Segovia 185. La cebada se queda entre los 178 de Segovia y Zamora y los 188 de Salamanca. Y el centeno, que pierde 1 euro en Salamanca y Segovia, se queda a 169 y 161 euros tonelada respectivamente. Y ya en la actualidad agraria, como les comentábamos, la EMET ha hecho balance a unos días del invierno. Como ya sabemos, el invierno está aquí. El otoño ha sido muy cálido, el quinto mayor registro de las temperaturas en el siglo XXI. Con ese balance concluye esta estación, que ha tenido un mayor número de precipitaciones, un promedio de 125 a 210 litros por metro cuadrado en toda Castilla y León, que son 4 veces más que lo registrado en 2017. También es verdad que el mes, por ejemplo, de octubre y de noviembre han sido extremadamente húmedos, lo cual no ha favorecido a cultivos como, por ejemplo, la remolacha, así lo aseguraban en la AEMET. En cuanto a lo que está por llegar, más nieblas durante estos días, la Nochebuena y la Navidad, el tiempo parece que lo va a respetar, pero la protagonista será la niebla, sobre todo el día 24 y el día 25, así que es importante a la hora de trasladarse en coche. A partir de ahí, las lluvias estarán presentes en toda la semana de Nochevieja y Año Nuevo y se podrían extender la primera semana de enero después de Reyes e incluso también con forma de nieve, lo cual es bueno para tener ese reservorio de cara a la primavera. Toda la actualidad, como siempre, se la iremos contando en nuestra web, en agronewscastilla.com.